Continuamos con más Portal 11 y vamos a seguir aprendiendo gracias a un nuevo capítulo de este formato llamado Elemento Vital, el agua en el siglo XXI, Anto. Hoy estamos discutiendo las soluciones para evitar los problemas sanitarios en la población y estos ámbitos de discusión se están dando en organismos que tienen que ver con la agricultura, pensando en los productores, pero no estamos prestando atención a la salud. Están comenzando a aparecer enfermedades que antes no se conocían, es típico decir, antes no se veía tanta celiaquía, tanto de... Bueno, justamente todos estos problemas sanitarios se están dando por estos excesivos usos de los agroquímicos. Todos esos temas y muchos más vamos a aprender gracias a las voces de los investigadores en este tema sobre agrotóxicos en Elemento Vital. Los agroquímicos ya no son un tema exclusivo del campo. Como vimos en el bloque anterior, prácticamente no hay matriz ambiental en la que no haya traza de estos productos. Basta decir que en la Antártida, uno de los ambientes menos intervenidos por el hombre, donde además no hay cultivos, se encontraron rastros de atracina, un herbicida de amplio uso que está prohibido en Europa desde hace más de 10 años. La atracina es una sustancia muy volátil, muy movediza en la atmósfera, que fue catalogada como pseudopersistente. ¿Esto qué quiere decir? Que el ambiente es capaz de degradarla, pero se usa tanto que no da abasto. Y entonces se empieza a acumular y a estar presente más o menos de manera permanente en todos lados. Este es solo un ejemplo de un producto para que podamos empezar a pensar la enorme carga química que soportan nuestros suelos, nuestro aire y el agua. Uno piensa que el río Paraná es tan grande y tan caudaloso que debiera diluirse. El problema es que las cantidades que estamos poniendo son tan grandes que muchas veces no se alcanza a diluir. En sedimentos de fondo de un río, en la zona baja de acá del Paraná, digamos, todo después desde la mitad de Santa Fe hacia abajo, uno está viendo concentraciones que son dos o tres veces las de un campo de soja. Implica que eso fue llegando y concentrándose en ese lugar. Una parte de la pulverización definitivamente queda en el aire. Uno puede manejar un cuerpo de agua, un río, un arroyo, una laguna, ponerle un sistema, filtrar, puede idear alguna tecnología, pero en la atmósfera no hay forma de controlar y la atmósfera es autónoma con su dinámica. Cuando llueve, eso que tenés disperso en el aire precipita y entonces cae en cualquier lado. Estamos recibiendo lluvias y tenemos en el ambiente sustancias que nunca se usaron en Argentina, por ejemplo, que se usaron en Centroamérica. En Centroamérica, con las altas temperaturas y la humedad muy fuerte, estas cosas suben a la atmósfera, las corrientes de aire las llevan por una cuestión convectiva natural hacia las zonas frías, hacia el norte y hacia el sur, y tenés a los esquimales con estos biocidas y nos tenés a nosotros con estos biocidas. Por eso, en algunas, por ejemplo, hay algunos datos de Canadá que ven glifosato y AMPA en el medio de una ciudad. Y justamente son las masas de aire que están moviéndose, que tienen esa partícula que cuando llueve cae donde estaban. Implica que están presentes en el casco urbano, que se movilizaron de los campos hacia las grandes ciudades. Muchísimos pueblos del interior, plazas, donde están las baldosas que se juntan ahí en ese hilito, es común aplicar para que no crezca. Digamos, el glifosato es uno de los compuestos más usados como desmalezante en los pueblos del interior, en el casco urbano. O sea, la ubicuidad de estas sustancias es temible, porque la tenés en todos los cursos de agua, las tenés en todos los suelos y el resto del impacto socioambiental que me preguntabas es las tenés en los seres humanos. Está apareciendo en todas partes, en todo el mundo, en la cerveza en Alemania, en la miel en Uruguay, digamos, es muy masivo. Digamos, hay que bajar la carga definitivamente. De estos modelos, de estos sistemas de extractivistas, son iguales en todo el mundo. Y lo que nos pasa a nosotros con los eventos transgénicos de soja y de maíz o de algodón, le pasa en Bangladesh con las berenjenas, les pasa en África con los algodones, pasa en Sri Lanka con el arroz. Cuando empezamos con trabajar en este tema, nos decían que no tengamos problema con los vegetales porque las medidas de control hacían que los vegetales estén en perfecto estado para el consumidor, ¿no? Fuimos a tomar muestras al mercado concentrador de frutas y verduras regional. Los resultados dieron que estábamos comiendo verduras
con una carga de agrotóxicos por encima del límite máximo permitido, o sea, ese número que dice cuánto tu cuerpo se va a bancar de un veneno. Queríamos iniciar un monitoreo de aire para medir ya el glifosato presente en aire, y lo que nos encontramos, ley obliga, es probar las gasas que se expusieron en el ambiente y las que se guardaron como control. Y cuando empezamos a hacer las control, dijimos, bueno, contaminamos, compramos nuevas, compramos más, hasta que empezamos a decir, bueno, todas tienen, ¿qué pasa? Y cuando uno empieza a buscar en el historial, más del 90% del algodón que se produce en Argentina es transgénico. Lo que toques, lo que busques, tiene residualidad de este paquete químico que se instala en el mundo como la solución a todos los problemas de la humanidad. Hace ya algún tiempo que desde distintos ámbitos se viene advirtiendo que toda esta carga química que hay en el ambiente y en los alimentos está generando impactos en la población. El propio Ministerio de Salud de la Nación, en un libro sobre el uso de plaguicidas, advirtió por los riesgos asociados a este modelo productivo, que no tienen que ver solo con la posibilidad de intoxicaciones agudas por la exposición o el contacto directo, accidental u ocasional con estos venenos, sino con la posibilidad de que por el consumo y el uso masivo de estos productos y la contaminación del agua, del aire, del suelo, se llegue a afectaciones crónicas a largo plazo, incluso fuera de los ámbitos de aplicación de estos productos. En los pueblos del interior, donde se convive a diario con las fumigaciones, saben bien de qué estamos hablando. Estamos en ese momento conflictivo en donde lo que buscamos nosotros es que la gente no tenga problemáticas sanitarias a partir de las fumigaciones y que los productores puedan producir. Todo el tiempo este tipo de discusiones intentan darse en las secretarías de producción, direcciones de producción, ministerio de producción, y son cuestiones de salud, no son cuestiones de producción. Yo estoy protegiendo la salud de la gente y después vemos cómo poder seguir produciendo, pero básicamente estoy hablando de salud. Cuando las comunidades se preocupaban porque percibían que había enfermedades que antes no aparecían y que ahora aparecen con mucha fuerza, como por ejemplo cánceres, leucemias y linfomas, no estaban exagerando. ¿Qué es lo que puede estar ocurriendo para que esto pase? ¿Por qué en estos pueblos hay cada vez más casos de malformaciones congénitas? ¿Por qué en estos pueblos aparecen cada vez más casos de abortos espontáneos? ¿Por qué en estos pueblos nosotros estamos teniendo problemas respiratorios, problemas alérgicos y en piel que en otras épocas no eran tan frecuentes? Estamos enfermos, estamos evidentemente enfermos. Que no lo quieran reconocer formalmente es otro cantar, pero nuestra sociedad es una sociedad que está cada vez más enferma. Las alergias. El alérgico era un pibe en la escuela raro que los padres iban y hablaban con los maestros. Hoy todos tienen algún problema de alergia o son intolerantes a la celiaquía. La gente se vuelve celíaca. Encontrás patologías que no eran ocurrentes de manera espontánea, que eran hereditarias o muy raras. Depende de cada organismo que lo soporte más o menos. O que se acumule y en el tiempo el sistema inmunológico se fisure y termine en algún tipo de trastorno. Esto es lo que hoy se está viendo en muchos lugares. Entre el 2000 y el 2010 tenemos 10 años con una cantidad de casos nuevos de cáncer diagnosticados que es igual a la total de la cantidad de casos nuevos diagnosticados del 2010 al 2015. El tema es que se asimile finalmente que es un tema de salud y a partir de ahí estamos hablando. No puede ser que la legislación que habla de cómo echar veneno al lado de la gente la haga un agrónomo y no un médico. O sea, no hay ningún toxicólogo, ningún médico en las mesas que debaten estas cosas. Y la gente lo está sintiendo, no necesita un paper, un trabajo científico
que le diga que en su familia tiene alguien con cáncer, que tiene alguien con alergia. Miremosnos alrededor y todos tenemos un familiar con algún problema de esto. Entonces esto no es común, esto no es natural. En ningún lugar en Argentina están usando un solo químico al mismo tiempo. Están usando cócteles que incluso hay trabajos publicados por el Ministerio de Salud de Argentina que hablan de hasta 47 químicos en la misma campaña utilizados al mismo tiempo. Hicimos la campaña Mala Sangre, que fue la extracción de muestras de sangre a gente que vive en el campo y gente que no vive en el campo, los que vivimos en la ciudad. Y encontramos en todos, residuos de agrotóxicos. Encontramos fundamentalmente la familia más temible, que es la de los organoclorados, que son sustancias químicas que en el organismo actúan como hormonas y que son persistentes. Se te quedan en el tejido graso del cuerpo. Cuando uno evalúa y busca en la bibliografía científica internacional con qué podrían estar relacionados, encuentra que hay trabajos científicos que dicen que efectivamente estos problemas de salud pueden tener relación con la exposición crónica o aguda a las sustancias que se utilizan en el modelo industrial. Es otro tipo de agricultura el que promovemos y el que tratamos de llegar a la mayor cantidad posible de gente y en especial a los que ven que lo que les han ofrecido no les sirvió, porque cada vez gastan más, cada vez tienen más costo y se hace inviable este tipo de agricultura, ¿no? Las experiencias en agroecología en grandes superficies ya son tan a la orden del día. Hay muchísimas producciones en la provincia de Buenos Aires, no hablamos de Europa, estamos hablando de acá, Tres Arroyos, de Santa Fe. De modo que hay mucho ejemplo como para poder hacer una buena reconversión. ¿Cómo poder disminuir los impactos, tanto agronómicos como ambientales? Diversificando. Diversificando. Es decir, que no sea la metodología química la única ni la más importante. Hay algunos otros emprendimientos, más de la mano de una transición agroecológica o de agroecología pura, que se van prescindiendo absolutamente de los productos y que tienen buenos rendimientos. Hay algunos productores, fundamentalmente aquellos que están más asociados a la tenencia de la tierra y que la pretenden dejar a sus descendientes, que están cuidando bastante qué aplican, cómo y dónde. Hay productores que dicen, los primeros 10 metros de mi campo están impactados por el vecino y yo acá no puedo hacer nada porque me daña todo. Porque hoy los modelos agroecológicos están inmersos en los modelos de producción actuales. Entonces, ver cómo estos modelos agroecológicos aislados se ven influenciados por la producción actual. A mí me parece que es importante que en cada lugar haya productores que comiencen a hacer experiencias y eso sirva para mostrarle a otros productores. Este modelo productivo dependiente de agroquímicos lleva 20 años en América Latina. 20 años en los cuales la degradación de los suelos, el desmonte, la contaminación, la mayor ocurrencia de problemas de salud en las zonas agrícolas se fueron haciendo cada vez más evidentes. Mientras el mundo va poco a poco reconociendo los impactos ambientales y sanitarios del cultivo de transgénicos, Argentina, el principal exportador de harina y aceite de soja, el país que más glifosato consume a nivel global, todavía no tiene una ley que regule el uso de agroquímicos. No hay nada que indique cómo se aplican, cuánto ni dónde. Como mucho y de manera espasmódica, a fuerza de las luchas que se han dado en los llamados pueblos fumigados, se ha logrado restringir, prohibir las fumigaciones en cercanías de escuelas rurales o del ejido urbano. Pero aún queda mucho por hacer para tomar conciencia de las implicancias que tiene esta manera de producir alimentos y para no olvidar que hay otras maneras de cultivar que pueden lograr rendimientos similares, pero en un ambiente mucho más saludable. Los esperamos la semana que viene con más Elemento Vital. El agua, recurso central para la vida.
hemos llegado al final de esta programación del evento vital que se ha sumado a los contenidos del Portal 11, pero nos queda un portal todavía el próximo sábado. Exactamente, vamos a continuar el año siguiente con nuevos capítulos de nuevas temporadas de Elemento Vital, un tema muy interesante y muy importante dado la necesidad de tomar en cuenta un recurso tan importante tanto como es el agua en el siglo XXI. Justamente como universidad tomamos estos temas que involucran a muchas de las carreras que se dictan aquí en las facultades, en las unidades académicas que preocupan a la universidad y son temáticas que se estudian también aquí dentro de este ámbito. Totalmente. Recuerden que pueden ver todos los capítulos de Elemento Vital dentro de la programación de UNCTV, como todos los formatos y contenidos a través de nuestras redes sociales y nuestra plataforma en el canal de YouTube, por supuesto también. Vamos a agradecer como siempre a todos ustedes que están del otro lado de la pantalla acompañando a la programación de UNCTV. Vamos a agradecer a los locales de ropa que nos visten, en mi caso Red Cross, ubicado en calle Lavalle, esquina Belgrano. Quiero agradecer como siempre también al local de ropa Inside, ubicado en calle Irigoyen, esquina San Espeña, de la ciudad de La Banda. También vamos a agradecer la pantalla del canal 7 que nos viene acompañando hace varios años y confía en la programación de UNCTV. Será hasta un próximo sábado con mucho contenido universitario desde aquí, nuestra universidad. Tu universidad.